Desde la empresa definimos y construimos un determinado tipo de mundo, el mundo que queremos. Si en la micro, en nuestras empresas, somos socialmente responsables y creamos valor económico, social y ambiental, en la macro, o sea, en el planeta, estaremos estableciendo el marco pertinente para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Tenemos que cuidar a las organizaciones responsables, a esas que se hacen cargo del día a día, y por supuesto ellas también cuidar al resto de la sociedad. Acá te regalo un concepto de RCE que tuve la suerte de construir con un sociólogo colombiano, con Bernardo Toro, que dice que una organización, y acá no solamente hablo de las empresas, sino todas las organizaciones humanas, será socialmente responsable cuando sea capaz de compartir la vida y la historia de una sociedad, celebrando en cada acción la dignidad humana y respondiendo éticamente a los desafíos de su propio devenir. Cuanto mayor número de organizaciones responsables tengamos en nuestra sociedad, mayor soporte vamos a tener a las crisis. Cuanto mayor cantidad de organizaciones responsables tengamos, más nos vamos a autorregular. No hay nada mejor que la autorregulación dentro de la sociedad. La ley sirve, la justicia tendría que funcionar mucho mejor, pero no alcanza con quejarnos y siempre patear la pelota hacia afuera, sino que tenemos que empezar a trabajar de manera responsable. Cuando mayor es la autorregulación por esta cantidad de organizaciones responsables que tenemos interactuando entre sí, más nos conocemos y vamos a conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Y al mismo tiempo es más fuerte la calidad del tejido social. Este tejido social, o como hablamos hace un rato, de capital social, si hacen una analogía como una tela, cada organización es un hilo de una tela, y cuanto más entramado esté y más conectado esté con otros, vamos a tener tejidos más fuertes. Y ante una crisis, que es cuando alguien trata de agujerear la tela, va a ser más resistente. Siempre se dice que en organizaciones más desarrolladas, cada ciudadano tiene mayor conexión con organizaciones que en sociedades menos desarrolladas. O sea, el hecho de estar conectados con organizaciones hace o es un indicador de que mi sociedad es más desarrollada. Y por supuesto, ante crisis y ante organizaciones que generen este tejido social fuerte, voy a tener más redes de contención y más capital social. Thank you.